Se ha descubierto un nuevo patógeno en la mordida de un gato callejero. Una reciente investigación publicada en Emerging Infectious Diseases ha revelado un aspecto intrigante sobre los gatos. Allí se presenta el caso de un hombre de 48 años sin problemas de salud previos que vivió un episodio alarmante tras ser mordido repetidamente por un gato callejero. Aunque las infecciones derivadas de las mordeduras de gatos suelen originarse por bacterias conocidas, este caso presentó particularidades. Los datos iniciales no lograron identificar la bacteria causante. Afortunadamente, la nueva cepa descubierta en el Reino Unido respondió bien al menos a algunos antibióticos, pero la historia conlleva una advertencia para el público de que se cuiden de este tipo de mordeduras. Y no es ninguna locura, nos faltan descubrir una gran cantidad, una cantidad inimaginable de microorganismos. Algunos de ellos pueden ser peligrosos para nosotros. Necesitamos más microbiólogos. Que agarren un biólogo y lo hagan más chiquito.